Buenos días de nuevo a todas y a todos. Eh, me avisa la regidora de que acortamos un poco los tiempos para ajustarnos a, a esta demora, ¿de acuerdo? De manera que tendremos hasta las 12 menos 5 para, para la mesa. 10 minutitos más sobre la hora, pero vamos un poco retrasados. Bueno, eh, bienvenidas a la mesa Estrategias y Políticas Culturales para Ciudades y Territorios Intermedios, con un subtítulo que es pasado, presente, futuro, la reflexión desde las entidades locales. Eh, me acompañan seis personas que saben bastante sobre esto, que eh, expresan también la diversidad de la, del territorio, de la comprensión del territorio en, en, en el Estado español, desde la administración pública, eso es lo que, lo que une a esta mesa, la administración pública local, eh, desde ayuntamientos. Diputaciones, no, no cabildos, porque el caso de Charo en La Palma es un poco distinto, pero, pero sí que puede también hablar desde esa perspectiva insular, por lo tanto desde un territorio concreto, desde una fundación pública que también trabaja para, para desde luego, para los, las políticas culturales que tenga o no este ayuntamiento. Y en el caso de Chema en concreto, desde la consultoría Cultural Inc., para eh, pero que efectivamente ha abordado los procesos y los marcos estratégicos. En, en relación a lo público y por lo tanto también va a ser una, una, una visión de lo público y lo privado interesante. Eh, los currículum realmente están en la página web. A mí me gustaría ir al lío ya porque estamos, estamos con, con menos tiempo. Sí plantear una cuestión. Hemos pactado en la mesa que, eh, si bien en la propuesta del ministerio hay, hay unos tiempos tasados, estos tiempos, pues bueno, los vamos a limitar a cinco minutos máximo por cada uno de los intervinientes para poder entrar luego en la discusión y que sobre todo sea el diálogo de mesa redonda lo que pueda hacer más fértil esta participación. Esta mesa redonda además va a ser cruzada, quiero decir que puede haber preguntas, no tienen que ser dirigida todas desde mí, pero evidentemente estaré muy pendiente para moderar y para, y para llevar preguntas, algunas que tengo apuntadas que me, que me interesan vuestras respuestas. Eh, partíamos también de un texto que está en el programa, ¿de acuerdo? que es la visión que el Ministerio eh, adopta aquí, en, este, en esta entrada de mesa, para esta reflexión inicial. Eh, algunas ideas fuerzas de, de este texto son que las políticas y estrategias culturales, desde las estatales a las locales, no han variado eh, sustantivamente en las últimas décadas, que hay una sensación de parálisis, de, de estar en un callejón sin salida que hay una excesiva proyección instrumental o utilitarista de lo que son las inversiones en cultura en el Estado español, una estanqueidad también sectorial, un diálogo inexistente con otras políticas públicas, un predominio del binomio representación-exhibición, más allá de otros elementos de, de la cadena de valor del hecho creativo, eh, una vocación un tanto provisoria, paternalista. Eh, desde, desde la institución, en este caso la administración, eh, la local a la que nos vamos a referir, y como corolario se tiene la impresión, leo, de que se ha mirado mucho hacia arriba y hacia los lados y poco hacia adentro, hacia el contexto próximo, a lo nuestro singular. Eh, y la reflexión, que no tenéis que contestar, evidentemente, estas preguntas es dónde se percibe, si esto se percibe como una realidad posible para vuestros espacios, a partir de la libertad absoluta para contar en estos máximos cinco minutos lo que queráis. Alberto, empiezas tú, por favor. Empiezo yo. Eh, buenos días. Eh, no he escuchado casi nada de lo que has dicho. <laughs> eh, eh, y era el último en el programa y soy el primero. Me siento muy traicionado. Eh, pero os voy a traicionar también a vosotras. Ayer Ana y yo estábamos muy nerviosas eh, comentando <laughs> cómo nos íbamos a enfrentar a esto y cómo contabas en cinco minutos 25 o 19 o 20 años de experiencia, ¿no? Y era difícil, y yo te voy a traicionar, Ana, porque te dije: eh, influyamos, que qué verbo más horrible también a veces, eh, y simplemente dialoguemos y hablemos de las ideas que traemos. No contemos exactamente lo que hacemos, sino hablemos de, la, de, la, de lo que hemos sacado de lo que hacemos. ¿no? Y yo te voy a traicionar y voy a ir a lo concreto. Eh, para romper la invisibilidad de la que hablábamos ayer, eh, necesito un poco centrarme en Cartagena. Antes de eso, os diré eh, que me llamo Alberto Soler y que vivo a las afueras de Madrid, concretamente en Cartagena. Esa frase que dije ayer no es mía, y aquí salgo del armario y me la desapropio, es de un escritor sevillano que se llama Juan Bonilla, y así entraba, era, esa era la entrada de su, su presentación en su blog en 2004, eh, que decía, hola, soy Juan Bonilla, vivo a las afueras de Nueva York, completamente, concretamente en Sevilla, y que creo que vería eh, muy al caso. Ah, la, la organización también me pide que os diga que soy la persona que hace la, las asesorías sobre participación de comunidades y audiencias jóvenes. Eh, tengo, voy, voy a encontrarme con nueve proyectos, eh, ahora a partir de las doce y media, esta mañana y esta tarde, y mañana por la mañana y por la tarde. Y me han dicho que hay, que hay incluso lista de espera. Y me ha flipado. Eh, Benito, jóvenes, participación juvenil en proyectos culturales, transmisión cultural. Este es el tema del décimo Cultura y Ciudadanía, <laughs> te lo dije. Eh, bueno, que me busquéis, ¿vale? Ahora cuando salgamos de aquí me buscáis y a las personas que están en lista de espera, por favor, yo con una cerveza soy la persona más simpática del mundo, nos vamos a salvar y nos tutorizamos todas, incluso en la plaguita de baile o lo que sea, nos vamos tutorizando. Y ahora empiezan mis cinco minutos, ¿vale? Venga, ya va. Va. <laughs> bueno, eh, digo que voy a lo concreto, en lugar de ir al abstracto como le proponía a las compañeras, porque también creo que lo concreto... Eh, Contarnos nuestros relatos particulares y espejarnos en los relatos del resto a lo mejor es la mejor manera de aprender los universales y poder crecer juntas. ¿no? Cartagena, eh, la antigua Cartago Nova, eh, una ciudad trimilenaria. Eh, que pues, tiene una realidad muy particular. Eh, empezando por algo tan curioso como que en 1863 nos declaramos cantón independiente, nos separamos de España, tuvimos nuestra propia moneda durante seis meses. El ejército español nos masacró hasta el punto de que las autoridades enviaron esta carta, está en internet: una carta a la presidencia de Estados Unidos pidiendo la anexión como Estado eh, de Estados Unidos, como, como Puerto Rico. Eh, esto fue, como digo, en la segunda mitad del siglo XIX donde nos masacraron, nos volvieron a masacrar en la Guerra Civil, que fuimos uno de los últimos bastiones de, de la República. El principio del siglo XX fue muy glorioso por la riqueza de la minería eh, en la Unión y parecíamos, parecía que íbamos a ser la Barcelona del Sur, no lo fuimos. Y la segunda mitad del siglo XX ha sido desastrosa. ¿no? Eh, hay un documental que tiene dos goyas que se llama El Año del Descubrimiento, que cuenta algo que nombré ayer, que es la Cárabe del 92. Eh, nuestro relato fue completamente silenciado hasta que sucedió el Año del Descubrimiento. Y es que España era una fiesta, Barcelona 92, la exposición universal de Sevilla, cuando en algunas ciudades vivíamos la mayor movilización eh, proletaria que ha vivido este país. Fueron 182 días de movilizaciones diarias que acabaron con la quema de la Asamblea Regional de Murcia que está en Cartagena. Eh, luego vino la crisis de 2008 sobre una ciudad que intentaba... convertirse a través del turismo y del Mediterráneo y del Mar Menor que ahora hemos destrozado en, en una, una especie de atractivo del sureste. Eh, y en este contexto de los últimos siglos y décadas es donde algunas intentamos hacer milagros en el infierno. Eh, es una ciudad que tiene un proyecto que se llama Mandarache, que es el que yo coordino y por eso estoy aquí, que os lo cuento muy rápido para que podáis eh, legitimar mis palabras. Es un proyecto que tiene un largo recorrido, 19 años. Tiene reconocimiento, es un premio nacional al fomento de la lectura y básicamente es un proyecto que trabaja lectura y jóvenes, libros y jóvenes. Eh, lo hace a través de una fórmula de premio literario, es decir, hay un, un grupo promotor de eh, ciudadanas, voluntarias, eh, figuras mediadoras, la mayoría de ellas profesoras y bibliotecarias que seleccionan finalistas y luego hay un jurado masivo, es el mayor jurado literario del mundo, son 7.400 personas jóvenes organizadas en comités de lectura de Cartagena en España y también tenemos dos células lectoras en Cartagena de Indias en Colombia y en Cartagena en Chile. Eso es el premio Mandarache, llevamos 19 años haciéndolo y articulamos eh, a toda la comunidad educativa y del libro de nuestra mm, localidad. Eh, ¿Qué más os cuento de mi concreción antes de darle la palabra a las compañeras? Eh, sí, pues os cuento que no tengo, claro, no tengo claro dónde me sitúo en lo intermedio, porque... Me causa picor eh, tener que definir lo intermedio a partir de espejarnos en lo metropolitano o en lo rural. Eh, necesito decir, como persona de Cartagena, que, que es muy importante que diferenciemos eh, en lo intermedio entre ciudades y pueblos que son capital de provincia y ciudades y pueblos que no lo son. Cartagena tiene 225.000 habitantes. ¿Sabéis cuántos tiene San Sebastián? 188.000. Toledo, 86.000. Segovia, 51.000. Pamplona, 210.000. Eh, y vivimos en, un párrafo, en, un, en una especie de páramo en cuanto a las infraestructuras culturales de base. Para mí, que soy vengo del mundo de los libros, la lectura es la base de la cultura de base. Y yo creo que me diría empezaría a medir en cuanto a la calidad de vida democrática y prácticas culturales eh, a cualquier localidad a partir de su sistema de bibliotecas. Lo haría. Cartagena tiene dos premios nacionales de, al fomento de la lectura. Dos. Uno es el Premio Mandarache y otro es un proyecto precioso que os invito a conocer que se llama La Botica del Libro, que hacen dos profesoras de educación de adultos con asociaciones de mujeres de dos barrios que los franceses llamarían sensibles, pero yo estoy hasta el pepe de que hablem, hablemos de la pobreza con eufemismos. Son dos barrios pobres. Eh, la Botica del Libro se llama. Es muy bonito. Tenemos dos premios nacionales al fomento de la lectura. Y en una ciudad de 225.000 habitantes, con muchísimos kilómetros de costa, es verdad que es una comarca, no es solo una ciudad, eh, tenemos nueve bibliotecas. Bueno, solo tres de ellas son edificios. A las otras seis las llaman bibliotecas, a salas, que están en una asociación de vecinos, que tienen un par de estanterías con libros y que abren los martes, o jueves, martes y jueves de 5 a 7 y a la semana siguiente los lunes y miércoles de 12 a 2. Y lo llaman biblioteca. Y ninguna abre un sábado por la mañana o un fin de semana. Eh, eso es cartagena. creo que es el paradigma de ciudades que, no, que están alejadas de los centros de poder eh, económico y comunicativo. Que, vi, que vivimos como zombies con brazos supermusculados pero sin riñón ¿no? o sin, un, sin órganos vitales fundamentales para la vida cultural y la vida democrática en, en esas localidades. tenemos festivales de música internacional como la mar de músicas o el festival de jazz. Que, que de verdad nos sitúan y nos diferencian y le dan valor a la ciudad, pero ya veis, casi no tenemos bibliotecas. Y creo que eso que pasa en Cartagena pasa en muchas ciudades intermedias, que de repente tienen, ya os digo, cuerpos zombies, ¿no? que siguen andando y viviendo a pesar de que le faltan órganos vitales, porque de repente tienen una pierna muy musculada o un pelazo. No sé, me la acabo, acabo de inventar. Eh, y lo dejaría aquí. ¿Voy ¿Sí? bien? Ya te pasaste. Ah, así perdón. Que sí. <laughs> Gracias, Alberto. Perdón. Ana Crosas, Diputación de Barcelona. Buenos días. Primero quiero agradecer también la invitación al ministerio. Es un placer estar en este encuentro y concretamente en esta mesa. Yo soy de un pueblo de menos de 300 habitantes, de una zona de montaña media, una hora y media de Barcelona, sin tren y donde solo hay un autobús al día. Mi madre es de una aldea de, de Galicia con bastantes menos habitantes, pero no voy a hablar desde, desde de esos, de esos lugares, sino desde mi experiencia como responsable del programa de artes visuales de, de la Diputación de Barcelona, pero me ha gustado también hacer esta pequeña previa. Um, ¿Qué es el programa de artes visuales de, de la Diputación? Es, es un programa de apoyo a los municipios de nuestra demarcación territorial a excepción de Barcelona, que tengan una programación estable y profesional de arte contemporáneo. Um, hace 25 años que estamos desarrollando este programa y lo hacemos a partir de uh, acciones que podríamos uh, agrupar en dos grandes uh, bloques. Uno, eh, el que engloba acciones que yo les llamo invisibles para la ciudadanía, pero que conocen muy bien. Uh, los ayuntamientos y concretamente los técnicos municipales, que es con quienes trabajamos. Están las acciones de ayuda económica, las subvenciones, uh, está todo el tema de uh, la formación, muy importante, la formación para técnicos municipales de, de artes visuales, jornadas, congresos, viajes de formación, laboratorios, etc. Uh, también están uh, las acciones de ases asesoramiento. Uh, pueden ser desde mm, queremos construir una sala de exposiciones nueva, cómo lo enfocamos, esto ocurre pocas veces, pero uh, también ocurre, hasta cosas muy uh, menores, como queremos sencillamente cambiar el sistema de iluminación de una sala de exposiciones o de temas de contenido, cómo podemos plantear el, el, un concurso o un comisariado, etcétera, etcétera. Asesoramiento de, de todo tipo. Para ello recurrimos a expertos externos a veces, a veces los uh, realizamos con personal propio. Bueno, um, y luego tendríamos uh, el, el bloque de, de acciones más visibles, ¿no? que son las que conoce más bien la ciudadanía, porque sabéis que las, las administraciones supralocales uh, somos quizás las más desconocidas, las más uh, bueno, que quedan en... Pero, de hecho, quien tienen que conocerlas bien, siempre digo, son, son las administraciones locales de, de primer grado, es decir, los municipios. ¿no? Pero sí que uh, una de las acciones que desarrollamos, que son las exposiciones itinerantes, sí que uh, son conocidas por la ciudadanía donde, donde trabajamos. Um, ¿Y um, cómo las planteamos? Las planteamos a partir de las necesidades y los intereses de los municipios con los que trabajamos. No sé si lo he comentado antes. Son entre 20 y 30 de los 311 municipios de la provincia de Barcelona los que tienen una programación estable y profesional. Y allí, pues hay desde municipios de la, del área metropolitana, cabezas de comarca, bueno, con alguna excepción, podemos encontrar también a lo mejor un municipio solo de 5.000 habitantes, pero como tiene una fundación de arte, también participa de nuestros proyectos. Pero en general, estamos hablando más bien de municipios de 50.000 habitantes, de 100.000, de 200. En conjunto, los municipios que tienen una programación estable y profesional de arte contemporáneo suman alrededor de un millón de habitantes en la provincia de Barcelona. Como decía, ofrecemos estas exposiciones que las diseñamos y conceptualizamos a partir de las necesidades y los intereses de los municipios y también intentamos plantearlas teniendo en cuenta que sean exposiciones que los municipios de manera individual no puedan uh, asumir directamente. Uh, nosotros nos hacemos cargo del 100% de la producción y aproximadamente del 80% de, la, de los gastos uh, fijos de itinerancia. Hace unos años uh, el reparto era distinto, pero a raíz de la crisis de 2008 uh, tuvimos que aumentar el, el apoyo económico. Um, las exposiciones de las que hablo son de pequeño y mediano formato, um, pero trabajan con uh, agentes um, que nos gusta llamar de referencia, desde las instituciones con las cuales trabajamos: el, el MACBA, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fundación Miró, la Fundación Tapias, Fotocolectania, etc con comisarios de referencia, con artistas de referencia, responsables de servicios educativos de referencia, mediadores, transportistas, montadores, diseños, diseñadores gráficos. Para nosotros esto no es menor, forma parte del ADN del porqué de, nuestras, de nuestros proyectos. Es decir, que intentamos trabajar en paralelo uh, el contenido con el que trabajamos y también los, los modelos de, de gestión. Um, todas las exposiciones, y esto si hay ocasión, soy yo, no. Lo desarrollaré sí, más Chema. adelante. Uh, ofrecen servicio educativo, actividades vinculadas y um, elementos de, de accesibilidad. Pero antes que antes de, de entrar aquí, que a lo mejor esto va a salir después en el debate, me gustaría apuntar después de esta breve presentación uh, de, del programa donde trabajo um, un pequeño análisis crítico en, en, en línea de u, algunos de los temas que, que nos apunta el, el texto de presentación del, del debate y es que empezamos hace 25 años con un planteamiento del cual no éramos conscientes en, en ese momento, pero que al cabo de unos años vimos que era realmente muy paternalista, muy vertical. ¿no? También es verdad que los ayuntamientos valoraban positivamente nuestro trabajo, pero mmm, enseguida fuimos viendo que, que era interesante, que era necesario introducir mmm, un enfoque de trabajo más colaborativo. Um, y esto lo hemos ido aterrizando um, con las actividades vinculadas de, de nuestras exposiciones. Las exposiciones son las mismas que viajan a, a todo el territorio a donde, bueno, donde son invitadas, pero cada vez más intentamos promover actividades específicas para cada uno de los municipios que trabajamos unos meses antes y que pueden estar relacionadas con comunidades de vecinos, con centros de educación. Uh, o con, um, en principios colectivos que a lo mejor no tienen nada que ver con el mundo del arte. Mm, este tema, para mí, es uno de los que más me preocupan y a la vez es uno de los retos más interesantes. ¿Cómo introducimos en las dinámicas de licitaciones y de controles super eh, bueno, fijos y en los que trabajáis, en, ya seguramente aquí todos sabemos de qué estamos hablando, cómo introducimos esta porosidad y esta capacidad para... Hacer proyectos específicos en cada municipio y no sería hacer, sino hacer que, 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 que surjan, ¿no? Y que esto también conlleva, ayer lo hablábamos, ¿no? Un riesgo de que a lo mejor no salen tan bien como esperas. En el peor de los casos no salen, pero cuando salen, realmente estoy convencida de que activan al máximo el sentido del por qué hacemos estos proyectos, en este caso exposiciones itinerantes. Cuando conseguimos trabajar con la realidad de cada municipio, pues se activa el sentido. De momento lo dejaría aquí, Perfecto. si os parece. No sé si me he alargado demasiado. Perfecto, da igual. Bueno, no os estoy cortando, pero, vale. pero bueno. Pero ya ya pero sí. sabéis que son cinco minutos en realidad. Eh, muchísimas gracias, Ana. Charo González, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Eh, eh, perdón porque antes hice la introducción no de cabildo de insular, como, como sería como una diputación en el caso de, de Canarias, pero es que Charo proviene de otro área de trabajo en, en otro lugar de la isla, justamente donde, donde ocurrió la erupción del volcán, y, y ahora ha sido llamada desde Santa Cruz para ordenar también la actividad cultural en, en la capital de la isla. Por eso tiene una visión de isla que creo que, que puede ser interesante también que nos aportes como espacio territorial. Eh, autónomo. Ahora. Ahora. Pues también muchas gracias por la invitación, me sumo a mis compañeras. Y, y bueno, yo me considero una especie de híbrido y para sustentar esta definición me voy a apropiar de las premisas que utilizó antes José Luis en la anterior mesa, que eran las de espacio, tiempo y corporalidad. Espacio porque, como bien decía José Luis en la otra mesa, somos las Islas Canarias un baricentro de un triángulo perfecto entre, entre tres continentes, somos política y administrativamente, somos Europa, somos geográficamente África y yo ahí añadiría además a la que le damos la espalda de manera premeditada, sobre todo en mi isla, que es la más noroccidental, la más alejada del continente y por tanto siempre hemos pensado que no tenemos absolutamente nada que ver con el continente africano. Y luego ese sentimiento que decía José Luis, de sentir nuestro corazón y nuestros sentimientos muy cercanos a Iberoamérica, sobre todo por, por una razón también de, de, de que ha habido mucho movimiento eh, en, en ambos sentidos entre, entre los muchos países iberoamericanos y Canarias, y especialmente la isla de La Palma. Pero es que además, además de pertenecer a una región ultraperiférica, mi isla es no capitalina, y eso también tiene una serie. De connotaciones. Las islas no capitalinas están aún más alejadas de la metrópoli, están aún más alejadas de, de ciertos contextos, de, y eso a veces ha hecho que no se crea necesario crear políticas culturales específicas para la isla, para los municipios, para los territorios. Una isla de 706 kilómetros cuadrados que tiene 14 municipios. Y a veces eso también es un hándicap, ¿no? porque los 14 municipios que a veces pugnan entre ellos por tener la mejor, no política cultural, pero sí el mejor concierto, el, el, el mejor, la mejor actuación, pero sí por ese, muchas veces de acuerdo. Del municipio del que provengo, de los Llanos de Aridán, es el municipio más poblado de la isla. Es el núcleo poblacional mayor y cuando hablan de 225.000 habitantes digo, ostras, porque la isla de La Palma tiene 80.000 habitantes y los llanos de Aridane 20.000. Eh, y los llanos de Aridane es una ciudad, o consideramos una ciudad dentro de la isla, moderna, que creció muchísimo económicamente eh, a partir de los años 60 por dos razones fundamentales, el monocultivo del plátano y por otro lado, eh, la llegada masiva de dinero proveniente de, de migrantes que vivían sobre todo en ese momento en Venezuela. Esas dos confluencias hicieron que la, cap la capital económica de la isla fuera los llanos de Aridane, pero esa capitalidad económica no llevó aparejada una capitalidad cultural, no interesaba, no había infraestructuras culturales, no existía ningún tipo de infraestructura ni de política cultural. Eh, ¿Y qué ocurre? Que, que bueno, muchas personas éramos críticas con esa situación. Éramos, éramos críticas con que en los llanos no hubiera eh, un entramado, no hubiera una red, no hubiera algo que nos sustentara. Es decir, que pasaban los días y no había absolutamente nada. Por ejemplo, la biblioteca ¿no? era un lugar solamente de estudio y préstamo, exclusivamente. ¿no? Sí que estaba abierta bastante, <laughs> bastantes horas al día. Eh, de, de 8 de la mañana a 9 de la noche, sábados incluidos, pero para préstamo. Eh, durante los últimos ocho años yo he sido concejal de cultura en los llanos de Aridane ¿eh? y, y ahí voy a la segunda premisa de José Luis, el tiempo. Yo no miraba al futuro porque era imposible, estaba metida en la inmediatez, en la inmediatez de crear una política cultural para allá, para ahora, para el momento. Es decir, empezar a crear unas raíces y de esas raíces ir sacando un tronco. Eh, ¿Cómo hacerlo? Lo primero, ¿de dónde sacamos infraestructura? Infraestructuras inmediatas. Yo no puedo estar esperando que urbanismo se le ocurra un lugar donde crear un teatro o donde construir algo, un auditorio. Eh, no, no, hay que crear algo inmediato. Me voy a, una, a una, eh, un secadero de tabaco y lo transformo en un espacio cultural. Eh, me voy a una empaquetadora de plátano y les pido, y les pido que compartamos espacio para hacer allí algunos proyectos culturales. Eh, utilizamos la calle, que se puede, utilizamos otros espacios como casas abandonadas, patios. Eh, al final es crear un entramado donde se pueda hacer cultura. La biblioteca la convertimos en un lugar de reflexión, de diálogo, un lugar donde desde las familias con bebés, hasta las personas muy mayores se sientan identificadas y sientan que el espacio es suyo con no solo clubes de lectura feminista o, o hablar de nuevas poéticas o hablar de no sé de eh, hacer un club de lectura en lengua de signos para niñas y niños sordos y no sordos todo ese tipo de cosas que hacen que la biblioteca empiece a tener vida de que realmente la gente encuentra allí un espacio para, para convivir. ¿no? Ese es el tiempo, como decía él, un tiempo de inmediatez. Mirar el futuro, hay que mirarlo, pero mientras se trabaja, mientras se está creando. Y al final, la corporalidad. La corporalidad, la corporalidad porque en medio de ese trabajo, de no saber si estás creando, estás construyendo unas buenas raíces y un buen tronco, llega la pandemia, llegó para todas. Y de repente pudimos dar una respuesta inmediata. Es decir, al segundo día ya estábamos trabajando con, con, las, con, las dos, eh, con los artistas, por un lado, con las personas, con los agentes culturales y por otro lado con la ciudadanía. Estábamos creando puentes, evidentemente, a través de lo que podíamos hacerlo, que era de las redes. En, durante la pandemia, una vez que terminó el confinamiento, creo que fuimos el único municipio de la isla que no... Utilizó nunca la política de cancelación. Buscábamos fórmulas, pero nunca, nunca se cancelaba. Y no habíamos salido de la pandemia, nos llega, como dice José Luis, el volcán. Y de repente te das cuenta que ese tronco que has creado, esas raíces, también tiene cierta flexibilidad. Y una política que estás haciendo para que sea continuista, una política a largo plazo, la puedes convertir en algo que de manera flexible actúe de manera inmediata en la urgencia que teníamos, eh, identificando nuevos sectores, identificando sobre todo a, a esos colectivos más vulnerables, como era infancia y personas mayores que de repente han perdido sus colegios, han perdido sus casas, han perdido sus espacios, sus territorios y necesitan crear comunidad nuevamente de otra manera y creo que cultura ahí tenía mucho que decir. Hace un año decidí que mi trabajo... Lo que yo podía aportar ya estaba hecho, así que me despedí paulatinamente de la política, no me presenté a, ningún, a ninguna lista en, en el 2023, porque quería volver a lo que creo que son mis raíces, que es volver a, a la parte mmm, desde lo privado o desde otro lugar, seguir aportando. Y desde ahí es desde donde estoy trabajando ahora en el Ayuntamiento de Santa Ula Palma, la capital de la isla la capital histórica, la que ha sido la capital cultural, la que sí que tiene infraestructura, la que sí que tiene un público maduro, pero que le faltaba una línea de actuación, le faltaba una política cultural y es lo que estamos pues ahora mismo trabajando. Bueno, intentado resumir lo más posible. Muy bien, Charo, muchísimas gracias. Chema Segovia, Cultura Link. Bueno, buenos días. Eh, comenzar dando las gracias ¿no? al Ministerio por la invitación a participar en el Encuentro Cultura y Ciudadanía y además ¿no? por invitarnos a ser parte de, de esta sesión ¿no? específicamente, que creo que tiene pues, un encaje bastante claro ¿no? y pertinente en el conjunto del programa y luego a nivel particular me parece que también está muy bien diseñado. ¿no? O sea, el, el conjunto de, de personas ¿no? que, que estamos aquí reunidas para. Para discutir, me parece que está muy bien organizado. Hago un papel un poco extraño, ¿no? que es el de entre personas vinculadas pues, a entidades públicas. Como decía José Luis, eh, yo hablaré de, desde la experiencia, eh, desde el área de la, de la consultoría. ¿no? Ayer, eh, hablando con Benito, me decía de manera amable que, y un poco también caprichosa, no. Que yo era un poco la, el, la oveja negra, dijo dentro de esta sesión. ¿no? Yo creo que quizás haber hablado de perro verde hubiese sido un poco más benevolente, pero ni siquiera eso. Se me reconozco, creo que, que es muy oportuno, que me siento cómodo ¿no? en este espacio de, de conversación. Porque creo que, que, bueno, que, que de verdad puedo contribuir a él, ¿no? podemos contribuir a él. Y pues, esta primera intervención voy a aprovecharla pues, para presentar desde qué perspectiva. ¿no? Pretendo intervenir en el, en el debate. Y a medida que lo hago, pues también procuraré dejar algunas puertas entreabiertas para que la conversación que vendrá luego ¿no? pues decida si, si, si tantearlas o no. Bueno, Culturalin, primeramente, es una consultora eh, que podemos decir longeva. ¿no? Culturalin tiene ya pues, cerca de 25 años de experiencia y nuestro modelo de trabajo se sostiene en algo fundamental, que es la, la investigación en cultura. De hecho, es la principal tarea a la que dedicamos esfuerzo. Investigación pues, que hacemos tanto desde el ámbito académico como con la participación en proyectos europeos. Y desde esa investigación, ¿no? en base al conocimiento que generamos eh, desde, esa, desde ese apartado de trabajo, procuramos luego transferirlo. ¿no? Transferirlo en, esa, en esos procesos de transferencia. Nos relacionamos con muchos actores muy, muy diversos, pero sí que es cierto que, bueno, que entre esos actores tienen un papel dominante porque además nos interesan particularmente las entidades públicas. Hemos trabajado o trabajamos con ayuntamientos, con diputaciones, con cabildos, con gobiernos autonómicos y, habitualmente, aunque de nuevo ¿no? Hacemos, eh, colaboramos con ellos en tareas muy, muy diversas, eh, generalmente les ayudamos en ejercicios de diseño de política pública y, ligado a eso, como un concepto que a nosotros nos parece que, es el, que, va, o sea, que tiene que ir de la mano ¿no? con el diseño de políticas públicas diseño de planes y estrategias, ¿no? que es el, el, el título o ¿no? el, el punto de referencia de esta conversación. Entonces, nada, o sea, a partir de ahí, explico cómo entendemos eh, desde CulturalIn la planificación ¿no? y el diseño de estrategias, qué sentido tiene, y luego, en segundo lugar, eh, dar el salto ¿no? a qué sentido específico tiene diseñar planes y, estrategi y estrategias en el ámbito de lo, de lo cultural. ¿no? Hablando de qué es planificar, ¿no? me parece importante empezar diciendo que cualquier gente que, que inicia, ¿no? que emprende una, una acción, en mayor o menor grado planifica. Eso es algo que, que, que creo que es como un, un elemento de partida. Planificar, como decía José Luis, no es simplemente dibujar un futuro ¿no? deseable en, en una hoja en blanco, ¿no? sino que planificar es más, es más bien un proceso ¿no? en el que... Existe un punto de partida, que es un punto de partida que se define pues, tanto, o sea, por un lado por una determinada perspectiva, ¿no? por una manera de ver el territorio en el que pretendemos ir, o el espacio ¿no? en el que pretendemos intervenir, y luego pues, por una serie de principios, valores, compromisos ¿no? que, al menos a priori, pautan el modo en que nos gustaría desenvolvernos dentro de ese campo. Entonces está ese punto de partida, luego por otro lado están los objetivos, que sí, ese punto eh, deseado, ¿no? en lo, las metas que queremos alcanzar. Y entre esos dos elementos hay un conjunto de, de factores que, de manera ligeramente artificial, podíamos de, de agrupar en dos categorías. ¿no? Por un lado están los recursos, que bueno son los recursos de nuevo, son recursos de muy distinto tipo. ¿no? Son financieros, pero también son humanos, son competenciales, son, es información, o son sea, múltiples tipos de recursos que eh, se entrelazan, ¿no? Con otro tipo de, de elementos que serían la, los métodos, ¿no? Las herramientas que son esas herramientas que nos ayudan a movilizar aquellos recursos para avanzar hacia las metas dadas. ¿no? Entonces, ese sería un poco el esquema de los planes y las estrategias. Los planes y las estrategias son, o sea, se agruparían dentro de la categoría de, de métodos e instrumentos y el papel que, que tienen ¿no? en relación a, otro, a, otro, a otras herramientas, como pueden ser las reglamentaciones, los contratos. El papel específico de la planificación y de la estrategia es que ayuda a alinear esos cuatro elementos. ¿no? Punto de partida, recursos, eh, maneras de hacer y objetivos. ¿no? O sea, por un lado, eso eh, sería el sentido de, de planificar, que insisto, aunque no lo hagamos de manera consciente, a, día de, eh, a diario estamos constantemente planificando nuestras acciones. En segundo lugar, ¿no? cuando ese agente ¿no? que decide emprender una determinada acción se enfrenta al ámbito de la cultura, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con en un campo que es muy, muy vasto ¿no? y muy, muy amplio. En las últimas décadas, yo creo que uno de los principales logros en nuestra manera de entender la cultura ha sido que hemos complejizado muchísimo la, nuestro modo de, de ver la esfera de lo cultural. ¿no? Y sabemos que la, que la cultura tiene una dimensión económica importante, pero también una dimensión social eh, ineludible política una serie de valores intrínsecos incipientemente también hablamos de la dimensión eh, medioambiental de lo, de lo cultural y eso es por un lado un campo muy muy grande o sea, grande en términos de, de dimensión y escala pero otra dificultad que tiene otro reto que plantea el, el intervenir en el campo de la, de la cultura es que también es un campo muy eh, inestable no es difícil transitar en él porque es un, un, un espacio de alta complejidad eh, marcado por una, por una química inestable, ¿no? en el que en el ámbito de la cultura, pues muchas veces o se está totalmente atravesado por contradicciones, está, muchas veces acciones que se desarrollan en un determinado tiempo y momento, realizadas en un, en un tiempo y momento distinto, no, 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 resultan en los mismos, no, no tienen los mismos resultados, hay muchos espacios ciegos ¿no? en el campo de la cultura, entonces, o sea, por un lado, esa complejidad puede ejercer como una, un una influencia paralizante, ¿no? De, vale, esto es un gran embrollo, ¿de qué manera nos enfrentamos a ello? Y, afortunadamente, ¿no? para prevenir ese, ese, ese riesgo de parálisis, en el campo de la cultura hay también cantidad de conocimiento generado por multitud de actores que están interviniendo constantemente en ese, en ese, en ese campo, ¿no? Y que, de múltiples maneras, pues, generan conocimiento. Nuestra, nosotros, nos de Cultura nos vemos a nosotros mismos como una gente que se dedica específicamente a, a, a analizar sistemáticamente eh, esa experiencia ¿no? en materia de, de acción cultural ¿no? y en particular de, de políticas culturales con la intención de trasladarla al diseño de políticas públicas. ¿no? Entonces, nada, con esto termino. Aquí o sea, nuestro rol ¿no? de, o, o la manera del en que entendemos el, eh, nuestro trabajo en CulturalIn tiene algo de reivindicar el conocimiento experto. ¿no? Esto suena quizá un poco incómodo ¿no? a día de hoy porque evoca quizá la... este tema ¿no? de las políticas públicas basadas en la evidencia, que, que, bueno, que es un sueño que mucho, eh, muchas pesadillas han engendrado. Creo que en cualquier caso eh, muchas menos de, de aquello del arte por el arte ¿no? y simplemente dejarnos ir. Y creemos que o sea, esta reivindicación del conocimiento experto, del estudio sistemático, de la, de la, del diseño, ¿no? la construcción de políticas públicas de manera estructurada, ¿no? en marcos de, de, de planificación y demás, no es un, como muchas veces ¿no? nos encontramos, no, no, nos enredamos en discusiones, un tecnificar la cultura o ¿no? darle un, un tratamiento tecnocrático ¿no? a, a algo que además tiene pues, lógicas como muy particulares, sino que es. Eh, imprimir racionalidad instrumental a las políticas culturales para reforzarlas. ¿no? Esto será como otro punto al que volver durante la conversación. bajo nuestro punto de vista las políticas culturales se encuentran en una situación de, de flagrante debilidad que además se agudiza en las ciudades medias y en los, y en los territorios intermedios y eso no imprimirle eh, racionalidad instrumental creemos que es una manera de eh, darle cuerpo vertebrarlas y llevarlas a un espacio de, de mayor centralidad. Muchísimas gracias, Chema. Eh, y, y como él ha dicho en, en su introducción, por esta incorporación realmente desde esa visión de, de marco general estratégico en el que, desde luego, el sector privado puede y, y, y colabora ya, de hecho, con la administración pública. En ese mismo sentido, de una forma eh, cercana, Francisco, eh, perdona, eh, Francisco García, me acordaba tu apellido, desde la Diputación de Badajoz. Un territorio también amplio provincial, pero evidentemente muy diferente a Barcelona, eh, que nos va a dar esa visión también de, de riqueza y de diversidad, entre otras cosas porque vosotros trabajáis también muchísimo con el sector profesional y con las asociaciones profesionales del territorio. Entonces, también hay una conexión entre lo público y privado eh, interesante. Tiene la palabra. Bueno, pues como dice José Luis, yo soy Francisco García, eh, vengo en representación de la Diputación de Bajos. Eh, como tal diputación, de se debe a su provincia. ¿Vale? Entonces, antes de explicar un poquito lo que hacemos, voy a explicar un poco, en grosso modo, en, en dos pinceladas, algunos datos sobre la provincia de Bajoz. Eh, hay que decir que es la más extensa de España, la más extensa. Es tres veces el País Vasco, para que nos hagamos una idea. Tres veces el País Vasco. Sin embargo, su densidad de población es de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. La media nacional está en 90. Es decir, es, es muy baja nuestra densidad de población. Actualmente, la provincia de Bajoz tiene su, su nivel de. Bueno, su. Su número de habitantes estabilizado desde los años 80 en unos 660.000 personas. No pasamos nunca de 700.000, pero por ahí, pero al menos estamos estabilizados. Se perdió, se perdió, se perdió mucha gente durante las inmigraciones de los 60 y los 70, pero ahí estamos. Eh, otro dato interesante, somos 165 localidades, 165 municipios, de los cuales, de los cuales solo 9... Solamente nueve superan los 10.000 habitantes. A ver, podría hablar de 30.000 habitantes, podríamos decir 50.000. No, es que ni siquiera, no llegamos a 10.000 habitantes en 165 menos 9, 156. Entonces, es una provincia muy rural y, y, y además muy, muy expandida, muy, con grandes distancias a veces entre pueblos y localidades. Eh, hay que distinguir también. Bueno, este es el contexto, digamos, de la provincia. Ahora me gustaría también aludir un poco a las, a las asimetrías, digamos, aprovechando el título de, la, de, de estos encuentros, ¿no? los desajustes. La parte este de la provincia se dedica especialmente a la agricultura y la ganadería. La parte oeste, que es la que da hacia Portugal ya, donde se sitúa el gran núcleo que es Badajoz Capital, sí hay agricultura y ganadería, naturalmente, pero también hay una industria importante y un sector de servicios que funciona. Por lo tanto, los, los núcleos importantes de población, los nueve, están muy escorados hacia el oeste, en tanto que eh, quedan dos que estarían en el este, pero también muy, muy en la zona central. Y en todo caso, el polo de atracción no deja de ser Bajo Capital, tan al oeste que pisa la frontera, vamos, que la ciudad pisa la frontera con Portugal. Este es el un poco el contexto en el que la Diputación de Badajoz desarrolla o, o pretende desarrollar su, su actividad cultural o sus proyectos culturales. Es nuestra dificultad, pero también es nuestro reto. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos en marcha unos 40 programas culturales propios y en colaboración. Entre unos son propios otros son colaboración. Programas propios... Bueno, los 40, los 40 programas abarcan, eh, yo diría que casi todas las disciplinas artísticas habló de el teatro el circo contemporáneo magia espectáculos de magia espectáculos incluso de monólogos de humor lo que se llama la stand comedy creo eh, artes plásticas en fin, y todo eso lo llevamos a las localidades de, de toda la provincia a toda la provincia entonces había cuenta de, lo, de los datos que he dicho antes de, de de alejamiento de centros culturales, de, de esa ruralidad, eso tiene su dificultad. Pero para nosotros lo, lo más importante en este sentido, incluso como institución pública, es facilitar el acceso a la cultura de cualquier ciudadano pacense, viva donde viva, facilitárselo, promover eh, y llevar espectáculos de calidad porque hemos pasado también la época ya de las subvenciones, que, que las, porque las subvenciones, al menos en la provincia de Bajoy, históricamente servían para que los ayuntamientos eligieran dos actividades y normalmente lo que, lo que escogían sería, era pues, la orquesta veraniega o el grupo musical que, que ameniza pues, las fiestas populares o algo así. Entonces, esa etapa de la subvención no está liquidada porque se, todavía se conserva, pero el foco no está ahí. El foco está en la colaboración. ¿Eh? Algo que, a lo que aludía Ana también, que la, la idea de colaboración como, como, como ese factor que acabaría también con, incluso con ese paternalismo del que, de que hablábamos. ¿no? Entonces, la, la accesibilidad, la calidad de las propuestas, porque están pactadas con los agentes. Eh, gestores culturales, eh, eh, a los propios artistas, asociaciones de artistas, en fin. Y, y nada, pues eh, hemos conseguido, estamos en ello, eh, llevar al menos un mínimo de ocho actividades culturales y también deportivas a, a todos los pueblos de la provincia, sin excepción. ¿vale? Entonces, eso ha sido un reto importante, ha sido poco a poco, eso se ha ido implementando de unos siete u ocho años hasta acá y bueno hemos pues, ido metiendo pues ahora venga ahora el circo este año el año que viene metemos el, circo, el, el no sé qué otra cosa incluso literatura hemos llevado llevado a escritores a, a, a casas de cultura eh, explicando su obra y todo eso ¿no? Le llevamos dos ediciones con esos programas el de literatura y en fin esto es básicamente y así a grandes rasgos mmm, lo que hacemos y, y es que además es nuestra obligación es como, como institución pública proveer de servicios a los, a los ayuntamientos, sobre todo porque sus recursos propios no son nunca suficientes y la cultura también es un servicio del que hay que proveer y es un servicio público esencial, en nuestra opinión. Con esto, si queréis, lo dejo por ahora para que podamos continuar luego el debate. Pero la palabra a Juan, muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues Juan Herrero, cierras la mesa, anfitrión de esta casa, qué caso, y, y además... Lo presento ahora también como presidente de la red. De, de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, porque luego le haré una pregunta en ese sentido. Gracias, Juan. Buenos días, eh, muchas gracias. Eh, bueno, bienvenidos como anfitrión, bienvenidos al, al Lava, bienvenidas al Lava. Y, y aquellas personas que, que nos visitéis desde otros territorios, pues también bienvenidos, bienvenidas a Valladolid. Aunque esta, esta tarde será la concejal la, la, que, la que os pueda dar la bienvenida en, en primera persona. Eh, yo, yo, vamos, si, si hablamos de, de estrategias y de políticas culturales, bueno, también quiero agradecer al Ministerio que haya elegido Valladolid ¿no? como modelo de estas ciudades intermedias y como ciudad de, de nodos. Eh, por tanto, también agradecimiento a, al equipo. Os decía que, que si hablamos de estrategias y políticas culturales en el sentido más amplio que, que yo la concibo, pues... pues yo me he preparado aquí una intervención que os va a hablar de las ausencias de estrategias y de políticas culturales. Si no fuera porque vamos apurados de tiempo, pues, pues yo incluso hasta me atrevería a pediros un minuto de silencio por las estrategias y las políticas culturales <laughs> de las ciudades y las ideas. pero, pero bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a intentar ser más amable y, y empezaré reconociendo eh, La importante labor que han tenido las administraciones locales a partir del año 79, ya que fueron los gobiernos locales, las administraciones, los que asumieron como propias, con mucho más compromiso que cualquier otra administración, la responsabilidad de promover el desarrollo cultural en este país, descentralizándolo, proveyéndole servicios universales, no confundir con gratuitos, y propiciando también canales para la expresión libre de ideas y de manifestaciones artísticas y culturales. Por tanto, me parece justo reconocer, 45 años después, esa importante aportación. Este reconocimiento, que no es novedoso, que seguramente en el relato se ha reconocido, hay que decir también, desde los que trabajamos en las administraciones y los que llevamos ya un tiempo haciéndolo, que no ha venido acompañado de un reconocimiento proporcionado ni a nivel de reconocimiento dentro de las estructuras institucionales, ni a nivel competencial, y mucho menos a nivel financiero. Cuentan los mayores más mayores que nosotros, que hasta los mejores años de la democracia y de los más bollantes económicamente, los gestores y las gestoras culturales, por decirlo finamente, les toca bailar con las manos atadas para consolidar y dotar el reconocimiento de las estrategias y la acción cultural, para dignificar su trabajo, en una palabra, ya que, salvo en muy escasas y honrosas excepciones, eh, siempre ha carecido la cultura del merecido reconocimiento dentro de las estructuras institucionales. Yendo, o, o, oyendo muy poco, o más allá de la interesada instrumentalización que se ha hecho siempre de la cultura, y creo que sabéis de qué os hablo, y que muchas veces nada o poco tiene que ver con los fines que, que persigue o que debiera perseguir un desarrollo noble de las políticas culturales. Bien, esta fracturación, quizá cronificada en las estrategias, en las políticas culturales, yo creo que se ha hecho mucho más visible además desde hace dos décadas y ha llevado a un debilitamiento de la calidad en, en, las, en las estrategias y en las políticas. Y esto no es porque las políticas no sean necesarias, sino porque, como dice el, en la presentación y decía José Luis al principio, porque no se han revisado las políticas culturales. Las políticas culturales también son obsolescentes. ¿no? Y hay muchas instituciones que no han avanzado al ritmo que lo ha hecho la sociedad. Por decirlo así rápidamente, podríamos decir que de la implementación de medios, estrategias, políticas y por este orden, que dieron respuesta a una primera descentralización cultural marcada desde la Constitución del 78, hemos pasado o pasamos a unas estructuras caducas, con unas políticas culturales también caducas, y ahora nos encontramos en la mayor parte de los casos ante la ausencia de políticas culturales y estrategias. Así de claro. No seamos ingenuos también, ¿eh? porque la inacción también es una manera de hacer política. Esta manera de actuar también es una manera de entender la cultura, de entender la política, de hacer cultura y de desarrollar la política. Y también de definir claramente cuál es el posicionamiento en las prioridades de gestión de lo público. Claro, esto se ha minimizado mucho los efectos, lo ¿no? que no soy yo dramático, porque hemos puesto el foco en los programas, en los proyectos, que seguramente hubieran sido mucho más eficaces. Si sí, hubiéramos sido capaces de imbricarlos en unas estrategias a medio y largo plazo. Y eso es, creo que es lo que se ha perdido. Esta situación es la que ha favorecido pues, que, el, que el Ministerio plantee esas preguntas, que plantee esos males que padecemos actualmente, y que pues son algunas, pues, algunas cuestiones como que la cultura llega a muchos sitios bajo ese tul, ese halo de la eventización, de la festivalización de la cultura. que, que no deja de ser efímero. Por lo tanto, y, y ya para, para cerrar mi intervención y que, y que sea rico el debate, volví a dejar a modo de titular tres cosas que si queréis después avanzamos en el debate y, y abrimos también a, a todos los que, y las que nos escucháis. Me parece que urge reconocer lo local como el lugar natural de la cultura. No solo porque son las administraciones locales las mayores ejecutoras de la inversión en cultura, más del 66% de lo que se invierte en cultura en este país se invierte desde las administraciones locales, también porque somos los intermediarios institucionales más cercanos a las necesidades ciudadanas y, por tanto, actores necesarios en este cambio de paradigma que se ha hablado en la, en la mesa anterior, que redefina también las relaciones entre las instituciones culturales y la ciudadanía. Urge también superar la resistencia al cambio y repensar conceptos y discursos caducos que deben ser superados, como lo son también los conflictos competenciales entre instituciones, no solo local, autonómica, provincial, nacional, no, no, entre organismos. Antes Benito también lo decía, es importantísimo que si hablamos del desarrollo de la cultura y de las políticas culturales, hablemos con Hacienda, hablemos de fiscalidad hablemos de trabajo, de seguridad social, de medio ambiente, de igualdad. Es importante que, que todo eso eh, encardine, porque esta falta o, o este conflicto competencial está lastrando el desarrollo orgánico del potencial, orgánico. Del potencial cultural del sector que, sin duda alguna es mucho. Y el último titular poner en el centro a la ciudadanía y a sus derechos culturales y, a partir de ahí, hacer una definición. Art Adecuada para articular las políticas y las, y las herramientas que los garanticen. Yo llevo ya tiempo insistiendo a través de, de algunos foros, ¿por qué no? Una ley de cultura que concrete derechos, obligaciones y parámetros que garanticen el desarrollo de las políticas culturales en las entidades locales. Ahí lo dejo. Luego ya seguimos. Siguiendo. Muy bien. Pues. Eh, ¿Te tenías una pregunta? No, no, no. Ah, ah, no estaba bien. aplaudiendo. <laughs> vale, vale. Eh, bueno, me parece importante dejar este espacio libre, aunque nos hayamos comido gran parte del tiempo. Quiero entender que la charla no se agota aquí, que va a continuar durante todo el día y el día de mañana, y la interacción con el público, de manera que, bueno, creo que es importante situar posiciones. Eh, pero bueno, arranco con una, una tengo tengo miles de, de fichas que ya se, no sé si voy a poder ordenar. Pero al hilo de algunas intervenciones, sobre todo uh, últimas, eh, que tienen que ver, voy, voy a instrumentalizar el concepto de racionalidad instrumental que ha usado Chema para argumentar algunos de los datos que también aportaron tanto Francisco como, como ahora Juan. Eh, un par de datos porque me parece, me parece interesante que los conozcamos, al menos. Yo estoy convencido de que la mayor parte de nosotras lo sabe, pero. Según el propio el Ministerio de Cultura, según las, las propias fuentes del, del Ministerio de Cultura, a través de, de su órgano de estadística de financiación y gasto público, puedo decir eh, eh, 2020, porque en 2021 lamentablemente las cuentas no están desagregadas. Tenemos datos del, de la actividad estatal, pero no del resto de, del Estado. Eh, en 2020, el gasto total en cultura eh, en, en España fue de 5.000 millones, 5.093. Eh, millones de, de euros, de los cuales 734, un 0,07% del PIB, fue eh, gasto de la Administración General del Estado, 1.355 millones, el 0,12% del PIB, la Administración Autonómica, que en cualquier caso genera su actividad luego en los espacios eh, locales, municipales, pero ya vemos que en la inversión casi se duplica con respecto al Estado. Y la Administración local en su conjunto hizo una inversión de gasto estatal perdón, de 3.000 millones de euros. Es decir, multiplica por cuatro, en este caso, la, la, el gasto estatal. Eh, todo este, este gasto, el 60% lo acumula lo local, el 26% lo autonómico y el 14% lo estatal. Con estas cifras, y si atendemos a la visión tradicional, lo que el texto habla de modelos heredados, sin incluir ahora otros parámetros que me gustaría preguntar después. Eh, y con estos análisis y datos que nos aporta el propio, el propio ministerio, ¿vosotras sentís que el valor percibido de la actividad cultural en el ámbito de lo local eh, se corresponde con esta realidad? Eh, tanto, me gustaría eh, que, que, lo, que, lo, que lo contestarais, tanto desde los, el valor percibido desde los centros, es decir, lo que los centros opinan que ocurre en las provincias, esto que antes Antonio dijo, que es Lugo, ¿ya? o sea, llegando incluso a, a más, como también desde las visiones a veces colonizadas que tenemos desde, desde eh, eh, los ámbitos no centrales, eh, desde las periferias, de lo que no está ocurriendo en nuestro territorio. Creo que todas y todos hemos oído esto de: en mi ciudad no ocurre nada, aquí no se programa nada, siempre en otra ciudad ocurre, la oferta cultural siempre es mejor en la ciudad de al lado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos también esas visiones colonizadas de que no estamos haciendo nada porque todo lo que ocurre está en los centros, en, lo, en las ciudades eh, eh, grandes. Desde esa doble perspectiva, ¿qué opináis? ¿Quién abrió el bueno, a mí quizá me, me apetecería... Venga, Chema, entra. Como varias reflexiones, ¿no? y, eh, entre ellas incorporo eh, el argumento que nos han lanzado, pero también voy a coger, eh, voy a picotear bastante la intervención de Juan, ¿no? que me pareció muy certera, ¿no? en, en muchos aspectos. Y voy también a recuperar algo de la, de, la, de la conversación previa. Voy a empezar hablando de ecosistemas culturales, no, o sea, a mí. Eh, como José Luis o ¿no? hecho en CulturaLink eh, utilizamos bastante la idea de ecosistema cultural, ¿no? nos, parece, nos parece potente y útil en múltiples aspectos, particularmente ¿no? lo que subraya es la, la configuración, pues, podemos decir, heterárquica, ¿no? diversa y sobre todo relacional de, de la esfera de la cultura ¿no? y, de, y de la acción en cultura. Pero eh, en esa manera de imaginar el... el la cultura no como un ecosistema eh, muchas veces caemos en el riesgo ¿no? de, imaginar, de, de generar in, un imaginarios muy voluble ¿no? yo creo que es importante entender que dentro de ese sistema están las entidades públicas y creo que las entidades públicas dentro de ese, dentro, de, dentro de ese ecosistema están embebidas en forma de sistema ¿no? es decir la, 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 la administración pública yo creo que tiene un comportamiento. Eh, que es más sistémico que, que ecosistémico, ¿no? y se relaciona también con algunas ideas que, que lanzaba Ana sobre de qué manera ¿no? generar espacios de flexibilidad, de, de, de respuesta eh, emergente, ¿no? eh, de creatividad, de riesgo, en instituciones que están pensadas ¿no? de acuerdo a una lógica que, de manera además muy acertada, ¿no? tampoco es caprichoso ni, ni completamente eh, no efectivo están fundamentadas sobre la no discrecionalidad, sobre el garantismo, ¿no? sobre una lógica ordenada, ¿no? Entonces, dentro del ecosistema, imaginarnos a las entidades públicas como, como sistemas me parece que eso ayuda. Y enlazando con lo que decía Juan, yo creo que el problema no es solo que no haya planes y estrategias, ¿no? que se planifique, y se... sino que es que no hay, no hay, sistema, ¿no? En el, en, no hay sistema público de cultura eh, en España, ¿no? o el, el Estado español, o el que hay está muy, muy desarmado, ¿no? competencias que se pisan, o sea, el gobierno central hace lo mismo que las, autonom las autonomías, que los municipios, ¿no? se mezclan, de hecho, los, los datos esos de volúmenes de inversión son un poco engañosos, ¿no? porque la acción es mucho más desordenada, la, no está claro quién está interviniendo sobre el terreno, y creo que por un lado, o sea, es bueno que el sistema público, eh, cuando habla de cultura, no sea como una realidad totalmente estructurada no jerarquizada, o sea, está bien que sea que tenga cierta descentralización ¿no? Porque, o sea, por la naturaleza misma de lo cultural ¿no? previene quizás por ejemplo riesgos de captura, ¿no? de dirigismo y está bien como pensar eh, sistemas que no son esa torreta o ¿no? esos escalones que se van superponiendo unos a otros pero lo que digo, o sea, a día de hoy tenemos un, un sistema que no es sistema, que está muy muy desdibujado ¿no? y aquí eh, aprovecho ¿no? y para terminar esta intervención, hago un poco decía en mi intervención, las políticas culturales eh, viven en una situación de, de debilidad ¿no? y además una situación de debilidad ya de muy larga duración. ¿no? De hecho, a pesar de que llevamos ya por más de medio siglo hablando de cambios de paradigma, ¿no? de avance, eh, muchas veces pienso ojalá hubiese sido así, ¿no? ojalá de verdad hubiésemos pasado de la democratización cultural a la democracia cultural, de la democracia cultural a la economía de la cultura, a la... ojalá hubiese sido así. ¿no? Yo creo que, 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 el, que el panorama... Es más bien o sea, una falta de, de tensión, ¿no? de pulso eh, y una situación como muy, muy eh, guiada por las inercias que yo retrataría del siguiente modo. ¿no? Y además es este retrato, un retrato general que evidentemente eh, tiene espacio para excepciones pero creo que es agudiza en el caso de, la, de las ciudades medias. ¿no? Las políticas culturales en, en el Estado español y particularmente eh, en, lo, en la escala de lo local o ¿no? lo municipal yo creo que se, se retratan por un lado por vivir situaciones de esquinamiento. ¿no? O sea, generalmente se ubican en concejalías con muy poco presupuesto, con muy pocos recursos humanos, eh, poco renovadas, con competencias que muchas veces se han ido desplazando a otras concejalías, ¿no? como, como hablamos antes, eh, como también apuntaba Juan, y son muy poca capacidad de, de movimiento. Ese es como el aparato base, ¿no? es un aparato bastante débil. Y que ese aparato, ¿qué es lo que trata de hacer? Yo creo que la política cultural, eh, en el Estado español particularmente, ¿no? pero esto también es como un análisis que tiene también escala europea, ¿no? para que tampoco nos fustiguemos más de la cuenta, se dedica a hacer tres cosas principalmente. Esa, esa política cultural blandengue, ¿no? sin sistema, sin estructuras, sin planes. Por un lado, lo primero, eh, intentar el, el mantenimiento del sistema mismo, ¿no? del sistema cultural mismo, que es endeble. Y esto es lo típico que se, que, que se verbaliza en ¿no? muchas eh, reuniones con responsables ¿no? de, de concejalías, ¿no? de, de cuerpos técnicos, de, que te dicen nosotros con que los museos y la, la biblioteca pronto todas las mañana ya es suficiente. Entonces, vale, o sea, eso sería una, ¿no? como la pervivencia mínima de ese sistema. Luego, en segundo lugar, hay un, una segunda línea de, de acciones, son ejecución de, de proyectos y programas que tienen cierta visibilidad y que además son fáciles de ejecutar. ¿no? De hecho, el éxito de los festivales, de ahora hacemos ¿no? una, una fiesta, una... porque son actividades muy, muy fáciles, ¿de? O sea, la, la muy acotaditas, más o menos eh, existen además empresas que te ponen los micros, que te, que te venden las entradas, que tal, o sea, son muy fáciles de ejecutar. Y en tercer lugar, yo creo que otro problema importante ¿no? que afecta a, la, a las políticas culturales y, y, que, y que está relacionado con esa falta de, de sistema, es que... Eh, el, las concejalías ¿no? y departamentos de, de política cultural se ven obligadas a asumir muchas decisiones que provienen desde otros departamentos de trabajo. ¿no? Y ahí particularmente, o sea, uno de los casos más, más evidentes y además con mayor peso, es la política de, de equipamientos culturales. ¿no? Los equipamientos culturales generalmente, eh, el impulso de equipamientos culturales se decide en las áreas de urbanismo, en las áreas de patrimonio y son como grandes mastodontes, ¿no? Porque gestionar un equipo, un equipamiento cultural y mantenerlo consume gran cantidad de recursos, con el que de repente la Consejería de Cultura, de manera de, con cierta colaboración y tal, pero se ven cargadas, ¿no? Y que vuelven a la primera, al primer, al primer, primer cajón, ¿no? Ahora una, un, un aparato que se sigue ensanchando y hay que, y hay que seguir manteniendo, ¿no? Aunque muchas veces no es del todo, del todo eficiente, ¿no? Efectivo y transformado que que nos des, que desearíamos. A partir de este, de este retrato, no sé si. El resto de personas se sienten identificadas o tienen. ¿Cómo lo veis? Porque en realidad el análisis que hace Chema, eh, a mí me gustaría que no demonizáramos a las consejerías, al menos no más que a las consejerías de cultura o que al propio ministerio. Quiero decir que es que esa falta de planificación y de sistematización es endémica de todo el sistema de forma transversal. No está ocurriendo solo en lo local. Sería un mal grande, pero desde luego menor si tuviéramos otros referentes, pero es que no tenemos ningún referente en ninguno de los ámbitos de la Administración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis el resto? Preguntabas sobre la propia percepción del sí. ámbito local ah. a, de los recursos en relación con las, con las capitales. Con los municipios con los cuales trabajo, pues la percepción es de precariedad y de mucha falta de recursos en relación a, a Barcelona. ¿no? Y de hecho podríamos poner muchos ejemplos. De, por ejemplo, ciudades de 50.000 habitantes que a lo mejor tienen en capítulo 2 para artes visuales 30.000 euros, para poner ejemplos reales, o ciudades de 200.000 que tienen medio técnico de arte, específico de artes visuales, porque tiene que dedicar la otra parte de su jornada laboral a otros aspectos. A mí me gusta mucho hablar, como apuntaba antes Tere Badía, ¿no? de lo político, lo poético, pero para llegar allí... También tenemos que hablar primero de lo prosaico y podríamos enumerar muchas realidades de este tipo. De la misma manera que desde Barcelona tenemos la percepción que los recursos de verdad están en Madrid, es decir, que no estamos descubriendo nada tampoco. ¿no? Realmente, si, creo, si creemos potenciar las ciudades intermedias, hay que dotarlas de, de poder directamente y con ello vamos a vertebrar... El territorio de verdad, no solo las ciudades intermedias, sino también... Eh, los, los ámbitos rurales. Alberto, en esta pregunta que haces, eh, creo que, bueno, desde la entidad local se percibe, como decía la compañera, con, con muchas carencias y esos números como que no, no te cuadran, ¿no? Yo quiero sacar... un... Este, es que este cultura y ciudadanía, hay más elefantes en la habitación que en el libro de la selva. <laughs> eh, quería, a ver... Sacar una cuestión que desde la progresía política o las izquierdas, donde yo me sitúo en lo personal político, es muy sensible de tocar. Y es el estado de las autonomías. Que a algunas regiones nos somete a un fracaso desde hace décadas constante y a una opresión y no logramos levantar cabeza. Y nadie lo está diciendo esto desde la izquierda. Y hay que decirlo. Es cierto que el gran fallo de eso es que hubo una descentralización, porque el estado de las autonomías ha traído muy buenas cosas desde lo estatal a las autonomías, que fue fantástica, pero debía haber habido una segunda fase de descentralización a lo local que nunca llegó. Nunca llegó. Y ahí tenemos un enorme problema. Y esto yo creo que hay que nombrarlo. Eh, también haría como una reflexión, eh, compañeras, me daba un montón de miedo viniendo a esta cultura de ciudadanía que esto fuera más una ventanilla de quejas. Que un buzón de sugerencias. Y creo que deberíamos intentar todas apuntar a que esto fuera un buzón de sugerencias, porque si yo me he dado cuenta de algo en mi trabajo es que es súper fácil instalarte y normalizar la queja, pero la queja ciega, la queja enquista, la queja paraliza eh, y, y es horrible. ¿no? Y hay mucha luz también y muchas ventajas en trabajar en lo local, que todas las compañeras han nombrado. Eh, lo local es un, es un lugar privilegiado para el trabajo y el desarrollo de las prácticas culturales. Empezando por la cercanía, por las ventajas de lo abarcable y, eh, y porque puedes hacer que la cultura sea lo que tiene que ser. Y eso solo puede suceder en lo local con esa cercanía y no es eh, esta cosa cómoda de ocio y coquetería del primer mundo, sino un lugar de transformación. Eh, y esa es la ventaja de lo local, para mí, ¿no? Y entonces celebremos también eso. Perdón porque he empezado quejándome y ahora digo, hermanas, celebremos la luz. Pero no, soy, no solo ser maniqueísta, pero ¡ostras! Eh, intentemos sugerir más que quejarnos. ¿no? Ya está. Vale. Sí, está... Solo Perdón, quería apuntar lo que él ha dicho. Es verdad que, y más viniendo desde la parte que venía yo, eh, las concejalías, sobre todo en, en lugares como el mío, de 20.000 habitantes, están muy desmanteladas, con muy poquito personal y muy poca motivación, sobre todo porque después de la crisis del 2008, lo primero que se, se recortó fue en cultura. Y cuando se empezó a incrementar los presupuestos, si las concejalías de cultura, si, sus, si las personas eh, que estaban allí, lo, lo, eh, desde el punto de vista político, no, no querían molestar al resto de compañeros y compañeras, no querían molestar, porque siempre se entiende que la cultura, como que da vergüenza decir yo necesito más presupuesto, ¿no? Eh, entonces. Todo eso hizo que se desmantelaran económica y personalmente las concejalías, por lo menos lo que ocurrió en muchos eh, lugares de Canarias, especialmente en la Isla de La Palma. Pero yo creo que ahí está también la labor política, una labor de, de hacer políticas culturales reales, que es lo que muchas veces no se hace, de, de exigir eh, que haya un presupuesto y digno para las concejalías. De, por ejemplo, en la pandemia, yo tuve una discusión muy fuerte. En su momento, en una reunión de concejales de los 14 municipios, en los que todas las concejalas iban diciendo que ellas, ese año, en el 2020, su presupuesto de cultura lo habían pasado a asuntos sociales. Y les parecía normal, ¿no? Les parecía normal que, que, todo, que cultura dejara de existir durante, pues hasta, hasta que terminara el 2020. ¿no? Entonces, eh, yo ahí fui, la verdad es que, muy peleona, porque les decía, a ver. Si urbanismo ha recortado un 20% su presupuesto, tú no puedes recortar más de un 20%. Y Asuntos Sociales tiene su propia fórmula de financiación, pero no podemos dejar que otras concejalías sigan funcionando. Y Cultura, nosotros decidimos que no. ¿Qué hacemos con los agentes culturales? Que vayan también a Asuntos Sociales, que vayan también a pedir ellos allí. Entonces, creo que ahí también desde lo local tenemos que pelear mucho para, para que esas políticas culturales sean reales. Yo nunca acepto un no <laughs> y nunca me quejo. <laughs> Muy bien, Charo. Dejamos eso como, como corolario. Ya está Adriana aquí avisándonos que nos quedan cinco minutos. Y eh, tengo mil preguntas que hacer. <laughs> pero... <laughs> están llenas las fichas de preguntas, pero... Eh... Guardemos un espacio también de respeto hacia la pregunta que nos hace el Ministerio a todas para, para formular y para luego además poder hacer un compendio, que es ese, ese anhelo, ese relato posible. Yo quisiera unir eso a este concepto que ha mencionado también Alberto de los logros. No solo hay que hablar de los fracasos, hemos tenido grandes logros a lo largo de, de esta historia democrática y, y situar en ese lugar vuestros anhelos, vuestros relatos posibles. Eh, desde la pregunta que nos hace el ministerio, ¿cómo lo veis? Empezamos en orden o eh, otra vez. Muy primero? mal. Eh? Bueno, empezamos yo, por Juan y así acaba Alberto <laughs> y se saca esa clinita de, de ser el último del programa. Bueno, pues bueno, yo sí si tengo un anhelo, un deseo. Desde luego, es en la línea de lo, que, de lo que se ha venido contando hoy y no deja de ser otro que empoderar culturalmente la vida de las ciudades. Me parece importantísimo más allá de estas. Eh, cuestiones efímeras más allá de ciudades creativas, de capitalidades culturales, es decir, programaciones estables que empoderan culturalmente a nuestras ciudades, que vayan acompañados de un empoderamiento, que no podemos renunciar a él, de un empoderamiento político real, que reconozca el dinamismo cultural y creativo como un valor social, económico y estructural en sí mismo, que no seamos un recurso válido para, para cosas que nada tienen que ver con los fines nobles. Bueno, eh, yo expresaría o querría expresar quizás dos, dos deseos, o bueno, un deseo con dos, dos factores. ¿no? Creo que eh, incluso trabajando desde lo local, o, o aunque trabajemos desde lo local, o precisamente porque trabajamos en lo local, no debíamos olvidar nunca en nuestro trabajo la esencialidad de la cultura. Quiero decir, me parece que la cultura es esencial. Es, es como, me voy a referir a un poeta vasco maravilloso del que se habla poco ya, la Gabriel Celaya, cuando, cuando hablaba de, de poesía para el pobre, poesía como el aire que respiramos necesaria 13 veces por minuto. Bueno, cultura para todos, cultura para las ciudades intermedias, para los pueblos pequeños, también necesaria como el aire que respiramos 13 veces por minuto. Un poco esa es la idea. También querría incidir en que, por lo mismo, porque trabajamos en lo local, ¿verdad? la cultura es también universal y es siempre universal. ¿De acuerdo? Eh, quiero decir con esto que en pueblos pequeños nosotros, por ejemplo, en la Diputación de Badajoz hemos, hemos llevado, eh, no sé, música de Beethoven o hemos llevado ópera, hemos, hemos llevado a Puccini. Decir, ¿vale? y, lo, y esos pueblos pequeños, pues, lo han disfrutado. ¿vale? No solo hace falta no solo llevarles lo que ya conocen, sino también lo que no esperan porque son herederos de esa cultura como lo somos todos en cualquier lugar del mundo y entonces un poco eso lo que yo quisiera expresar un poco, incidir en esa idea motor de nuestro trabajo de estemos donde estemos, la esencialidad de la cultura y su universalidad Chema Pues bueno, en mi caso, mi anhelo eh, unas políticas culturales más robustas para unas políticas culturales más transformadoras para unas políticas culturales de mayor centralidad, ¿no? como esa Consecución. Y ahora, eh, poniéndome en modo buzón de sugerencias, ¿no? como claves o recomendaciones o reivindicaciones muy específicas para cumplir ese triple objetivo. La primera, eh, un sistema público en cultura mejor vertebrado. Eh, poniendo ejemplos, ejemplos, ejemplos concretos, el Gobierno de Canarias ha elaborado una ley del sistema público de cultura eh, aprobada. Por unanimidad el, a principios de este año, finales del pasado, que me parece que es un modelo. 1 de marzo. De este, este año. Es muy, muy reciente, me parece que es un modelo. Muy, al menos a nivel de diseño ¿no? y de propuestas y de especificidad, me parece que a, el, a toda la persona a la que le interese debería acudir, acudir a, a verlo. O sea, sistema público más estructurado. Segundo, eh, mayor dotación. ¿no? Mayor dotación, voy a ser muy concreto, eh, presupuestos en cultura. Orientativamente, que se traten de situarse en una horquilla de entre el 5 y el 10% del presupuesto de gasto total. Esto es algo que cada vez se cumple, sobre todo después del 2008, se cumple en muy pocas ocasiones, ¿no? pero yo creo que esa es una recomendación que cuando trabajamos con entidades públicas nos parece muy, muy eh, útil, muy válida, porque o sea, tiene como una, una validez casi general. Y lo tercero, pues mayor planificación, eh, eh, mayor... Eh, meticulosidad ¿no? a la hora de ordenar la acción en cultura, y aquí voy a proponer como una especie de receta, no de manera un poco atrevida, pero que creo que podría dar pistas acerca de cómo, entiendo, ¿no? entendemos culturalismo a, a, a partir de nuestra experiencia, podría ordenarse la política cultural. ¿no? Y, y aquí, de nuevo, yo creo que, este, que esta receta puede tener especial encaje en ciudades medias y pequeñas. Nosotros propondríamos, de manera abierta y flexible, un 30% de, de políticas culturales Estructurantes, ¿no? Y por estructurantes entendemos pues, políticas culturales fuertemente territorializadas, ¿no? Que sean apuestas claras y fuertes de, la, de, la, de, la, de, los, de los departamentos de cultura, de los gobiernos municipales, incluso trasladables a, otra, a otras entidades de, de, eh, administrativas y gubernamentales. 30% estructurantes. 55% diría medidas de menú, que sería como ese cajón de hay muchísimas políticas culturales, nos quejamos de que son ineficientes, pero al contrario, hay muchísimas políticas culturales que funcionan muy bien y que demuestran cierta sencillez, garantías, ¿no? y hay como un cajón enorme de, 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 de cartas a las que acudirnos que muchas veces no se echa mano de ellas por desconocimiento. ¿no? Yo creo que hay que, que poner en valor pues eso, ¿no? políticas culturales que, que ofrecen cierta seguridad y que tienen volumen para... Eh, conducirnos o, o vincular el conjunto de una, de, de, una, de, de una política cultural a escala ciudadana. Y en tercer lugar, un 15% de políticas culturales de innovación, ¿no? que son esas arriesgadas, atrevidas, que sondean espacio. Yo creo que ese, ese equilibrio podría darnos pistas de, de qué manera ¿no? piensa el, el modo en que intervenimos. Gracias, Chema. Claro. Pues yo una especie de carta a los Reyes Magos desde lo local, desde las administraciones locales. Lo primero, dar las gracias porque generalmente las administraciones locales del tamaño de, de las que yo me he movido no suelen estar en estos foros. Es muy difícil que aparezcan en estos foros porque, porque están en medio de la nada, ni son rurales rurales, ni son grandes ciudades y entonces generalmente quedan invisibilizadas. Y desde esa invisibilidad... Eh, esa carta a los Reyes Magos es que mm, se nos escuche más a las, a las entidades locales de, de este formato, ¿no? que desde las administraciones superiores eh, se nos tenga más en cuenta. Eh, yo solo voy a poner un pequeño ejemplo y con eso termino. Eh, nosotros iniciamos un proceso de internacionalización de muchos proyectos, de, de crear redes con otros lugares, eh, desde, una, como les digo, un municipio de 20.000 habitantes. Hicimos proyectos con muchos lugares en África, en Iberoamérica, y el primer proyecto que hicimos en el 2018, cuando pido ayuda muy concreta para algo muy específico, que no tiene ni siquiera nada que ver con dinero, pido ayuda a una primera administración superior, lo primero que me dice es que no saquen mis pies del tiesto, que somos una administración demasiado pequeña para estar jugando a creernos que podemos hacer. Ese tipo de, de proyectos, ¿no? Un proyecto que sí salió adelante y no precisamente por las personas a las que primero se les tocó, ¿no? Entonces, lo que sí pido es que se nos tenga más en cuenta, que se nos escuche más, porque quizás también en lo local y en estas localidades pequeñas también se puede aportar mucho y se puede, se puede hablar mucho, y sobre todo, como él decía al final, somos los que estamos en primera línea, los que estamos escuchando a la gente, los que estamos mirando y los que estamos. Creyendo en que se pueden hacer otro tipo de políticas culturales. Muchas gracias, Ana. Sí, yo voy a apuntar dos peticiones o, o reivindicaciones. La primera es que, eh, de una vez por todas, el, el Estado español se tome seriamente la, la pluralidad de realidades culturales y, y lingüísticas de su territorio. Y la segunda es. Um, que todos los que trabajamos en las, en las distintas administraciones locales intentemos uh, incorporar la, la lógica de, de los derechos uh, culturales uh, seriamente, genu genuinamente. Y esto implica trabajar para todos y cada uno de los ciudadanos de los territorios donde, donde trabajamos. Uh, para ello es necesario identificar los obstáculos ¿no? que, que tienen ellos, eh, los ciudadanos, para acceder y disfrutar de las distintas prácticas uh, culturales mm, y no olvidar que trabajar uh, a partir de los, de los derechos uh, culturales significa también uh, trabajar sencillamente en la lógica de los, de los derechos humanos, que son universales, indivisibles y interdependientes. Y, y ello nos obliga a tomarnos seriamente, esto se habló bastante en la, en la mesa de, de ayer pues como decía, nos, nos obliga a tomarnos seriamente la relación entre cultura, educación, espacio público, desarrollo económico, condiciones uh, de trabajo, uh, igualdad de género, sostenibilidad. Um, y creo firmemente que en la escala de lo local es donde tenemos más oportunidades y donde es más operativo, en realidad, trabajar a partir de, de, de esta concepción. Y antes lo apuntaba también, sería largo desarrollarlo, pero pienso que, que el Estado tiene que um, dar poder a, a las entidades locales y para que esto realmente sea operativo. Muchas gracias. Finalmente, Alberto. Pues yo creo que voy a ir de lo concreto al abstracto. Si digo, tengo una propuesta concreta o eh, un anhelo concreto eh, acerca de, de los territorios locales no capitalinos, sería eh, promover redes que pongan en contacto localidades. Porque hay programas, hay proyectos, eh, hay servicios, hay ideas que no funcionarían eh, desde un punto de vista provincial o autonómico, eh, pero siempre es enriquecedor, a nosotros nos pasa con, con las otras cartagenas que participan en nuestro proyecto, poner en contacto y en diálogo experiencias locales. Y enriquece mucho. Eh, esa sería mi propuesta concreta. Si voy un poco más eh, a lo abstracto, eh, pues nos invitaría a todas a... A reivindicar lo local efectivamente y dotarlo de los recursos necesarios como un lugar de privilegio para las prácticas culturales y también para la innovación. Eh, es, un, es, es el lugar más cómodo y, que más, y más fértil para probar nuevas institucionalidades, proyectos culturales realmente participados por la ciudadanía sin tanto anquilosamiento eh, estatutario y burocrático. Eh, y así lo reivindico. Eh, sigo en esta medio abstracción, medio concreción reivindicando lo local como un espacio también eh, de interés para no diferenciar, no diferenciar entre, o sea, para ser transversales, para entender que educación y cultura son parte de un mismo torrente, que dentro de todo hecho cultural, en su sustancia, está su transmisión y a partir de ahí están los procesos de aprendizaje, de educación, y eh, que no podemos trabajar de manera estanca. Cultura no es una cosa y educación otra bajo mi punto de vista, ¿no? La transmisión cultural es una cosa. Gracias, hermana. <laughs> eh, y me voy más a lo abstracto para terminar. Venga. Porque eh, y me da igual que esto sea naïf. Me da exactamente igual. Eh, yo estoy mm, harta de oír hablar de los cuidados y de las emociones y, de, y que, y luego, al final, en estas mesas profesionales, aunque lo que yo firmaba es todo lo que ha hecho Chema, que me parece súper estructurado y desearía tener su cabeza, yo tengo que decir eh, y compartir que han sido, están siendo unos años muy difíciles, la pandemia ha sido súper dolorosa, a cualquier persona que trabaje cerca de técnicos de cultura de nivel medio, como yo, o de profesorado, eh, no sé cuántas veces habréis llorado en los pasillos o en reuniones, yo muchas y, y mis compañeras otras muchas, estamos todas sometidas a, un, a una frustración y un agotamiento que, es, que me parece eh, brutal y que nos está, no sé si lo percibís, entristeciendo. Hay un tono súper triste en, por momentos y, y si yo he aprendido algo que no valoraba hace unos años cuando yo medía y evaluaba mi proyecto, es que una de nuestras principales virtudes es que creamos un lugar feliz, un tiempo mítico fuera del tiempo cotidiano en el que celebrarnos, compartir, no hay problemas, eh, ser lo, lo que deseamos, crecer juntas, eh, un momento de fiesta y de, y de, y de alegría. Y esto parece algo baladí, pero no lo es. No lo es. Y no lo nombramos porque no lo podemos meter en una evaluación con números y porcentajes. Pero a lo mejor es lo más valioso de lo que hacemos. Así que ahí acaba mi propuesta con emociones e invisibilidades. Me da muy igual. bien. <laughs> bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas a todos. Uh, muy brevemente, atención, escucha, reconocimiento, orden... Pluralidad, derechos culturales, transversalidad, conexión, tiempo mítico, disfrute, futuros posibles. Son, creo, muy buenos deseos. Eh, gracias a todas por, por haber aguantado este, este tiempo y creo que hace 10 minutos que tenemos que haber entrado el cóctel, eh, al cóctel, así que pasemos, que hay otros trabajadores y trabajadoras que están haciendo su tiempo también por nosotros. Muchísimas gracias. thank <laughs> you